Porque vinimos un momentico aquí a un bar. Estamos esperando que Gianfranco salga del banco, que tuvo algunas cosas que hacer, porque le dije, vamos a grabar un rato por algún lugar. Y bueno, vinimos a tomarnos una botella de agua y Irene se está tomando una Coca-Cola bien fría. Ábrela, mami, ábrela. Porque hace muchísimo calor, mis amores. Y vamos a ver qué podemos grabarle en este periodito así de tiempo, que tú estás en el círculo, hace un calor enorme. Yo me estuve poniendo esto con, como pueden ver, con la sayita, porque el calor es terrible. Así que bueno, nada, vamos a tomar agüita, vamos a esperar a que llegue un Franco refrescándonos aquí y nos vemos ahorita. ¿Y yo? ¿Un vestidito? Un vestidito, miren qué lindo. Pues la, ¿es Habana o qué? No, es un colorcito... No, la figura es Habana. La Habana porque tiene palmas. Bueno, nos vemos dentro de un ratico. Bueno, mis amores, ahora estamos aquí porque vamos un momentico a buscar la leche de Turna. Nos sentamos en un bar yo y Irene, ahí estuvimos un ratico yo y ella, porque nunca pasamos un miedo que le tenía a una avispa que había ahí. ¡Roja! ¡Esa es venenosa, mami! ¡Esa te mata! Una avispa roja, dice ella, que es venenosa, que mata. ¡Ella matan. te mata! Entonces ella le tiene miedo a esa avispa. Son raras. Y bueno, ahora estamos aquí que vamos un momentico a buscar la leche de Turna. Hace un calor, mis amores, enorme. ¡Miren el cielo! ¡Hale ver el cielo! Yo sí, yo se los hice ver ayer, he repetido esto no sé cuántas veces, aguántame el teléfono, mami. Estamos aquí en Yovimbo, ahora vamos a buscar la leche y les vamos a mostrar un poquitico de lo que hay aquí. ¿Qué? Ah, Irene diciendo que mira qué lindo esto. Mira. Son como una cositas de niño, porque yo vivo aquí es de cositas de niño. Ay, qué lindo. ¿Ves? Pero la Turna, mira esta. Mira este. Qué bonita. La cepa de Rotterdam. Aquí tienen cantidad de vestiditos y cosas para niños, ¿ven? De lo más bonita, con sus bolsitas y todo, miren. Y cambian en continuación del día, invierno. Claro, invierno a verano. ¡Ven qué lindo este! ¡Ay, mi madre, qué cosa más bonita! Sí. Aquí venden muchas cosas, mira qué cosas coloridas. Esto es lo que más me gusta de este negocio, que venden cosas muy coloridas, vestiditos para los niños, ¿ven? Para el verano. Para Halloween. Hay que hacerle una comprita Turna, ¿ven? De diferentes colorcitos. De varoncito, miren este qué lindo. Miren qué bonito. ¡Qué lindo! Y me gusta porque tienen jueguitos así. O sea que le puedes comprar los jueguitos. Miren, no es solamente azul, también tienen como dos licritas. Ven, esto es lo que más me gusta, que tienen como dos licritas, chao. Dos licritas y un solo pulovito que te puedes poner las licritas con te puedes poner las licritas con el pulovito. Y por aquí también, gracias. Y por aquí también otros vestiditos. Sí, yo después lo oigo. Miren qué lindo este. Aquí venden hasta ropita. Ah, mira, puedes cambiarte el sombrerito, te lo puedes poner o de esta manera o de la otra. No, aquí lo que hay es belleza para los niños, mis amores. Lo que más me gusta de aquí es que puedes comprar cosas para los niños que nacen hasta con poco, que miden poco. Miren esto que es chiquitico, miren. Qué cosa más linda. Ahí atrás mima. Miren esto que es chiquitico, miren. Ay, mi madre, te dan ganas de volver a parir. Nada más de ver estas cositas así tan chiquiticas, te dan ganas de volver a parir, de verdad. La leche. Esta es la leche que toma Turna. Esta de aquí, que es la que tiene el bizcocho. No sé si pueden ver que arriba ve que tiene como el dibujo de un bizcocho. Esa es la leche que cogemos siempre para ella. Miren. Déjame cogerla yo, mami, que pesa. Y para acá juguetes. Juguetes, que esta es la parte que más le gusta a Irene, la juguetera. Cositas para... Miren qué linda. A mí me encanta este negocio, mis amores, me gusta mucho. Bueno, mis amores, ahora nos acaban de decir de que hay el 30% de descuento en todo lo que no es mar y esportivo. Y entonces, bueno, ahora vinimos a ver aquí. Vamos a ver si le cogemos alguna cosa de Turna. No me di. No.
con due leggings così. Madonna. Aspettami. Eccolo qua. Brava. Eccolo lì. Bravissima. Che bello. 36 mesi. Ma lei 3 anni. Lei c'ha 2 anni e mezzo. Vabbè, però veste pure 24, perché così guarda. 24. Quello infatti. No, sempre 24, questo cresce, cioè. Gianfranco, però vabbè, il turno è così. Sempre. Sei magrolina. È troppo magra, sì. Turno è piccola, poi la maglia è la testa, è bello. Bueno, estuvimos cogiéndole la leche a la niña. Ustedes saben que esto es religión en esta casa, porque a Luna no le puede faltar su leche, mis amores. Ella está comiendo bien. Yo empecé a darle la papa real, que es una... La papa real es como una... Es como una vitamina, es natural. Y se le empezamos a dar. Y de verdad que desde que le empezamos a dar la papa real, la niña está comiendo de maravilla. Así que estoy contenta por eso. Y estuvimos cogiéndole, como pueden ver. Se lo voy a enseñar bien aquí, porque ella le estuvo quitando la coseta. Le estuvo quitando el percherito. Miren, es este pantaloncito. Miren qué bonito. Y este otro. Miren qué lindo. Vienen estos dos, la tela súper finitica. Súper finita. Vienen estos dos así. Con el pulovito. El pulovito, mírenlo aquí. Muy chulito, me encantó. Está bien bonito. Había el 30% de descuento y bueno, lo cogimos. Miren qué bonito. Está súper bonito, me encanta. Todo tiene un colorcito de piel que estas cositas yo sé que le quedan bien. Niña, porque no quiere subir. Miren eso. Ahora díganme ustedes,
¿Qué tengo que hacer? Tengo que cogerla por los brazos aunque llore. Estoy poniendo ensaladita. Por aquí tengo tomatico y por aquí tengo pepino, que es lo que voy a estar preparando para mi ensalada. Ya el arrocito de Irene está. Déjenme tomar agua porque me estoy muriendo de la sed. Dios mío. Le voy a dar la leche a Turna, porque ustedes saben que ahora yo le doy la leche y ella se duerme. Entonces, pues. Ella se duerme y ya después le sirvo a Irene. Después de 18 horas sin comer, tomando solamente agua, voy a estar almorzando. Voy a estar rompiendo ayuno con una ensalada que estoy haciendo, que tiene también uva, un fagottino que tiene queso y jamón, y por aquí dos yúster. Y también estoy agregándole un poquito de queso. Vamos a probar la ensalada, pero no hay necesidad porque yo sé que está rica. Está buenísimo. Amores, hace tanto calor que he decidido de meter a Turna en la palanganita con agua, porque no puedo explicarles cómo está el tiempo afuera. Hace muchísimo, pero muchísimo calor. El tiempo está como opaco. No sé ni cómo mostrar. El tiempo está como opaco. No sé si pueden ver el cielo. No sé si pueden notar cómo está todo eso para allá. Es como si hubiera una neblina, pero no es neblina. Esto es como el polvo. Es como si fuera polvo así que esté en el aire. No sé si pueden ver. Miren todo eso para allá. No corre gota de aire, mis amores. Y así mismo, como ustedes pueden ver esa parte de ahí, así mismo es el calor. Miren para allá. No se ve las montañas, nada, por el polvo que hay. Así mismo es el calor que está haciendo. Así mismitico. Entonces decidí de meter a Turna. En la palangana un rato. Nosotros le llamamos palangana a estas cosas. Decidí de meterla ahí un rato, mis amores, porque de verdad que hace muchísimo, muchísimo calor. Miren yo cómo estoy, brillosa, brillosa del calor y el sudor que hace. Para que ella se vaya entreteniendo y vaya jugando, porque, mis amores, es demasiado, 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 demasiado el calor. Bueno, mis amores, tremendo calor, perdónenme. Mira, tengo un huequito aquí, miren. Un hueco ahí tengo. Perdónenme, es que ando de verdad con esto porque tengo muchísimo calor. Allá atrás está el Suábana que está acostado en la cama, mírenlo allá. Aquí estoy tripod en el medio, no se ve. Suábana, ahora sí se ve. ¡Saludos, mis amores! Le estaba contando al Suábana todo lo que había pasado hoy en la mañana con el support de YouTube y todo eso, porque él no sabía nada todavía. Y el Suábana se asustó porque pensó que me habían robado el canal. ¿Qué? Pero te robaron el canal, digo, no. Le expliqué bien lo que había pasado. Y bueno, yo estoy muy contenta con todos los comentarios de ustedes, porque muchos de ustedes me han dicho: "More, tranquila, no hay peor gestión que la que no se hace". Al menos la única manera de hacerlo, lo que no se midió peligro. Otras me dijeron: "More, a veces hay que pensar". Yo soy del parecer, mis amores, yo soy una persona que pienso las cosas. Yo no es que actúo sin pensar. Yo pienso las cosas, pero es que uno, aunque la
la piense no puede imaginarse, porque es que uno no sabe. O sea, que yo no, que aunque uno piense las cosas para hacerlas, lo que va a pasar, va a pasar. ¿Entienden? Entonces no se mide el peligro, y fue algo que yo venía pensando, yo no iba a hacer una cosa del género así. Muchas me han aconsejado, More, pon los videos que más vista tengas, More, pon los videos que más tú te sientas que son los adaptos para ahora. Y sí, ahora mismo por el momento los tengo todos públicos. Y más tarde, con más calma, porque la verdad que son 700 y pico de videos, con más calma voy a ir poniendo en privado los que yo retengo, que ya no, o sea, que quiero poner en privado yo. Como les digo, es algo que quise hacer y vaya, de verdad que... Pero mis amores, cuando yo vi ese YouTube mío, yo dije, ¿qué coño lo que está pasando aquí ahora? No. Pero bueno, es la vida, mis amores. Como dijo una suscriptora que yo estuve poniendo su comentario como visible, ¿no? Es la vida, esto es lo que pasa en la vida real, no solo con YouTube, sino con las cosas en la vida real. Tú dices, mañana voy a hacer esta cosa y mañana se te jodió los planes. Y hay cosas que uno planea y no se va. Es lo que te digo, mañana uno dice, voy a hacer esta cosa y por cosas de la vida, mañana se te jodió el plan. Es así. Es así, y nada, y yo tengo aquí que decirles a ustedes lo que hay y lo que no hay. Dicen una suscriptora, amores, contigo nos vamos para arriba, para abajo, para derecha, para izquierda, para donde tú cojas. Para donde tú cojas, cogemos nosotros contigo. Ay, Dios mío. No, de verdad que vaya, había sido un día tremendo. Pero bueno, nada, estoy contenta porque son experiencias que uno vive, mis amores. Y muchas me han dicho por ahí, More, cambia tú. Si no tienen, puedes poner todos los videos privados, pon los que más o menos tú entiendas y da el cambio tú. Y sí, ustedes tienen mucha razón. Pero bueno, esto es parte del proceso, esto es parte de lo que hacemos para interactuar, es parte de lo real, porque es lo real. Y pues nada, mis amores. Ya son las... yo publiqué ayer ese video a las 5 de la tarde, porque quería que ustedes supieran ya la decisión que yo había tomado. Pero siendo que yo, que estamos en verano, es más recomendable, YouTube te dice propio el horario en el que puedes publicar. Entonces el horario que YouTube me da, al menos a mí, para el verano, es a partir de las 8 de la noche. Entonces bueno, el video lo van a tener, lo van a estar viendo ya para cuando estén viendo este pedazo. Ya el video lo van a tener ya. Sí, yo diciendo ayer, Raidel, mira, dígale a la gente, si llegaron hasta aquí, déjenme un corazón del color que más les gusta. Entonces ya nadie me comentaba, eran corazones, corazones, corazones. Olvídense de los corazones, porque a mí me gusta más la con los comentaderos. Préndelo. Olvídense de los corazones, porque si no me van a dejar corazones, no me van a comentar. Entonces, así no, porque a mí me gusta leerlos ustedes. Así que bueno, la que llegó hasta aquí, que deje el corazón, pero que deje también su comentario, porque si no, imagínate tú. No, vaya, no es fácil, mi amor. No, dejen su corazón para yo saber. El corazón es, ¿cómo se dice, Raidel? La prueba, ¿no? La confirmación de la verdad, ¿cómo sabes? Es que la confirmación de la verdad. El corazón es la confirmación. Es verdad que son verdad y es que no son mentiras, ¿cómo sabes? Para que ustedes me confirmen de que llegaron hasta aquí. Pero dejen su comentario, coño. Díganme, More. ¡Bum! Coge tu corazón. Pero déjenme comentario, porque se imagina de tú. Ay. Y nada, mis amores, le vamos a dejar el bloteo hasta aquí. Son las 5 y 29 de la tarde. Yo les voy a estar ya poniendo ese vlog a eso de tarde-noche, para que lo vean. Y pues nada, ya todo está bien, porque sé que muchas se habrán quedado preocupadas con el videito cortico que hice. Ya todo está bien. Y bueno, nada, mañana les veremos con otro vlog más. Y nada, perro calor, miren donde está el suano tirado. Entre cajas y cajas y cajas de juguetes. Dice Raidel, llegaba del trabajo y dice, amores, no se respira. Mis amores, yo les he dicho en este blog 10.000 veces que hace calor. Que el calor aquí es húmedo. No se respira, tú sales para allá afuera. Ustedes vieron como yo le enseñé cómo estaba allá afuera cuando estaba bañando Turna. Es una cosa, es un asfa. Una cosa que tú haces y no respiras. El italiano ama el estate. Ama el estate, sí. Pero no soporte el calor. No, porque yo nací en el calor, pero que va, este calor no es comparable. No, el calor de aquí, la cubana, que vive aquí en Europa, que lo deje dicho ahí en los comentarios. El calor de aquí no es igual que el calor de Cuba. Tú te metes debajo de una mata. Y coge aire. Y ya, es finito. Aquí no. Pero aquí tú te metes debajo de una mata, debajo de una pinera. No. Y es húmedo. Es húmedo. Es por gusto. Aquí es demasiado calor. Demasiado. Demasiado, de verdad. Fíjense que yo le estuve dando agua.
las disculpas que te corte, estaban diciendo en el trabajo que la demanda de pedido de pales de agua es increíble como se vende el agua. Claro, porque nos imaginamos que el trabajo mío pidieron la semana pasada dos pales de agua, de botellas de agua. Ya se acabó, hoy vino otro camión con dos pales más de agua. Se vende agua cantidad. Eso van a estar hablando ahí. Se vende una mucha agua, increíble. En este tiempo se toma muchísima agua. Pero no es mentira que te da un cuerpo de gato, te funde. No, lo más bien del caso, tú no sabes lo que viene. Te viene un cuerpo de calor y te funde, ¿eh? Tienes que tomar bastante agua y mantenerte bastante hidratado, bastante. Menos mal que ahí había el gato. Si no trabajaba para agua. Si no trabajaba para comprar agua, nomás. Se me cayó la uña, mis amores, se me partió, me la tengo que poner. Y nada, mis amores, bueno, si no, el día 30 cuando yo cobre. Si no, el día 30 cuando yo cobre, tengo que dar todo mi dinero en agua. Todo en agua. No, mis amores, no es fácil, de verdad que demasiado calor. Fíjense, cuando yo fui a buscar a Turna, esa clip, ustedes vieron una clip ahora que yo estaba vestida de otra manera, pero era una clip tan cómica de Turna en la escalera que no quise no ponerla, ¿no? Pero cuando yo fui a buscar a Turna hoy, Turna salió vestida solamente con el body. Que yo dije, ¿por qué están sacando a esta niña así? Y todos los niñitos descalzos dentro del círculo, todos, Raider, todos descalzos. Todo descalzo, de hecho me mandaron la mochilita de Turna, me la dio la maestra y me estuvo diciendo de que le pusiera dos cambios, pero de chorcitos cortos, porque ahora ellos empiezan a jugar mucho con agua. En este periodo de tiempo los hacen jugar con agua para que se mojen un poquito, sí, y siempre con mucha precaución, ¿no? Y pues entonces, nada, me dijeron de ponerle los cambios, porque los cambios que tenían todos los niños ahí eran de invierno, todavía no nos habían dado las mochilitas. Y Turna me asombró mucho porque ella, parece que sí, como le están haciendo ya el programa para dejar el pamper, ay, me dice, mamá, quiero hacer pipi. La llevé al baño y me pasé una hora con ella, pero no lo hizo. Pero ya vino como de inspiración, ¿no? De querer ir a hacer la pipí al baño. También tengo que decirles de que ya aceptaron a Turna en el artículo comunal, yo no te lo había dicho. Yo no se lo había dicho a Raider. ¿Cuál es? La pusieron aquí abajo. ¿Aquí abajo? Aquí en... La pusieron, mira, te voy a explicar. ¿Tú viste la escuela de Irene? Sí. La parte de atrás. Que hay una cosa grandísima ahí. Ah, sí. Ahí la pusieron, pero estaba hablando con Gianfranco y me dijo que no, que íbamos a ir a la secretaría para pasarla para donde está Irene. Para la tiberina, con la maestra Vera. Sí, sí. Entonces estábamos hablando y Gianfranco me dijo, Gianfranco lleva muchos años, la conoce un poco más, y me dijo que como escuela, como maestras, etcétera, era mejor pasarla para donde estuvo Irene los últimos años antes de entrar a la primaria. Y pues entonces sí, eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir a la secretaría, todavía tenemos tiempo para que le hagan el cambio. Cuestiones graduatorias que salieron no son definitivas, son graduatorias provisorias. Las definitivas salen en julio, pero si ya en la provisoria la cogieron aquí abajo, es porque en la definitiva estará aquí abajo también. Entonces yo, inteligente al fin, voy a ir a hablar con Gianfranco allí a la secretaría para hacerle el cambio. Porque igual ella está en tempo ridotto. Tempo ridotto vuol dire el tiempo, ¿cómo se dice? Medio, ¿no? Mediodía. Ajá, un mediodía. Entonces, para esos niños que están mediodía no debería haber tanto problema. ¿Hasta las 12, no? Hasta la 1. Hasta la 1. Ahora yo lo que me tengo que volver loca, para Irene y para Turna. Pero bueno, pues recogerla a Irene. ¿Y qué escuela está Irene? Irene la van a pasar para aquí. ¿Tuviste...? ¿A dónde? ¿Cómo te explico? ¿Viste cómo viste el MD, la calle del MD? Sí. Al frente hay un placer ahí grande. Sí. Ahí, en esa escuela. Y yo no podía ir hasta caminando sola. Adiós. Aquí. Ahora lo que está, la gente estaba hablando, porque si como en esa zona se hace el mercado, la gente estaba diciendo, y ahora cuando los miércoles en el mercado, ¿dónde se van a parquear los padres para dejar a los niños en la escuela? Ah, sí, verdad. Eso va a ser un drama tremendo. La arreglaron completa. La arreglaron completica, sí. Nada, mira, me está avisando mi hermana, que estaba en España, como les había comentado, y me está avisando que acabo de aterrizar ahora aquí en Roma, y pues yo le dije que me avisara para estar tranquila, y me dijo que ya acabó de aterrizar. Así que nada, le trajeron un regalo, bueno, por aquí lo puedo decir porque yo no salí. Adivina qué le compraron. Díseme mi hermana, mira la foto y trata de adivinar el intruso. El intruso es como queriéndome decir, trata de adivinar qué es lo que hay de ahí en esa foto. Yo abrí bien la foto. ¿Y qué es lo que tú ves ahí? Pantuelos. El t-shirt.
Mire, dice mi hermana me manda esta foto y me dice, busca el intruso en la foto. Y yo empecé a abrir la foto y abrir la foto y abrir la foto. Y mira quién está ahí, Stitch. Porque Irene le encanta. Y pues nada, mi hermana y mi cuñado le estuvieron cogiendo la eso de Stitch. Pero que la foto es más grande, de mi cuñado y mi sobrino. Y yo decía, ¿dónde lo encuentro? Y cuando empecé a abrir y abrir y abrir, ¿quién estaba ahí? Stitch. Así que bueno, nada, mis amores, vamos a dejarlo de muela, que llevamos 11 minutos hablando. Los dejamos, les mando muchísimos besitos. Nos vemos en el blog de mañana. Gracias por su apoyo incondicional en todo momento. Gracias por seguirme, como dice la suscriptora, para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, para donde yo vaya. Somos una familia, siempre se los he dicho. Ustedes han estado conmigo ahí en las buenas, en las malas. Ustedes nunca me han soltado y la que me ha soltado ha regresado y ha estado ahí conmigo. Así que muchísimas gracias de verdad por eso. Se les agradece muchísimo. Yo soy como me ven, siempre se los he dicho. Y las personas que me han conocido fuera de lo que son las redes sociales lo pueden confirmar. Así soy yo. La morena media loca, media... Así soy yo. Pero con unos sentimientos y unos sentimientos bien grandes, de verdad. Les mando muchísimos besitos. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en el blog de mañana. Una. Sí, sí. De mañana. Bye. Una.